¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial con el objetivo de conocer las propuestas de los distintos candidatos, conocer también su fase personal de cada candidato a intendente para las próximas elecciones que se van a estar votando el próximo 27 de octubre. Para destacar, estuvieron presentes 4 de los 5 candidatos a intendente. El que no estuvo presente fue Nicolás Ducoté, de Frente Cambiemos, por cuestiones de agenda no participó en lo que fue este bloque especial con cada candidato, pero vamos a tener la palabra de Jorge Zimmermacher, el candidato de Frente de Nos. Vamos a tener la palabra del Frente de Izquierda, en la palabra de Natalia Espasa, la candidata a intendente, la única mujer que hay entre los 5. Después vamos a tener la de Fabián Agüero, del Consenso Federal, y la de Federico Achával, de Frente de Todos. Estos candidatos usted va a conocer entonces la fase personal, pero también vamos a hablar de temas importantes como tema salud, lo que es seguridad, lo que es obra pública, y también van a tener un mensaje directo, ya que son las últimas horas que tienen para hablar con los televidentes, con los votantes, y bueno, ahí van a aprovechar para hablar y hablarle a la cámara y a ustedes que están del otro lado. Así que vamos a comenzar con el programa en ese orden que daba a conocer. En principio va a tener la palabra Jorge Zimmermacher, el candidato del Frente Nos. Bien, nos encontramos con Jorge Zimmermacher, candidato a intendente por el Frente Nos, que bueno, va a estar en estas últimas horas de campaña. Contanos un poquito por qué se dedica a la política, un poco a nivel personal, cómo nos estamos metiendo con cada candidato, para ver cómo está conformada su familia, pero también en los temas esenciales, como la seguridad, cómo es la salud y la obra pública. Y nos vamos a ir metiendo con Jorge, un poco contándonos un poco cómo está conformada la familia, para que la gente conozca también el nivel humano de cada candidato. Bueno, yo soy contador público. Después hice un posgrado en matemáticas financieras, también después, un poco más adelante, vi que la cuestión de la negociación era importante, hice un posgrado en negociación, como para tener capacidad para no exigir, viste, en las estructuras y en las organizaciones cosas, sino que buscar a ver qué cosa es lo que la otra parte o la otra persona está necesitando. Y bueno, y de ahí me fue muy, muy interesante para mí el posgrado este que lo hice en la Universidad Católica. Y bueno, fundamentalmente para negociar con mi mujer. Tenemos 7 hijos, 8, porque en realidad uno se fue al cielo antes de hacer. Y bien, y después todos, solo uno vive en casa, la mayor es religiosa, está en Roma, y hace 14 años, y después, bueno, hay 5 casados con sus nietos, tenemos 13 nietos. Familia numerosa, por lo que sí, la verdad que sí. Cada reunión debe ser mucha gente. Y eso hace que, sí, que la verdad que mi mujer es contador público también, así que he trabajado muchos años juntos y acompañando a la familia en algunos tiempos, y después cada uno de los chicos, viste, va armando sus cosas, y bueno, y uno sigue ahí. Así que bueno, en ese proceso de la vida, hace unos 10 años, el otro día yo hacía memoria, y en el 2001 en realidad empecé a tener algunas aspiraciones, empezamos a trabajar con la campaña de Soja, que era un proceso de muchos amigos en todo el país para acompañar a poner proteínas, ¿no?, en la alimentación de distintos sectores. Vulnerable, bueno, ¿no? Vulnerable. Entonces lo que se hacía, se enseñaba a cocinar. ¿Y por qué te fuiste acercando a la política? ¿Algo venías contando en la charla? ¿Y cómo fue el ser candidato en algún momento a concejal y después a intendente, ¿no? Claro, porque ves que hay tantas necesidades y realmente después descubrís que las decisiones se toman desde el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, está bien, el Legislativo implementa, hay proyectos, se presentan, pero es muy... Y esto a lo que venía diciendo de realizar sueños, ¿no? De golpe veía el tema de la proteína. Bueno, pues si no te pones de acuerdo, organizás la reunión, invitás a la gente y la entusiasmás, pues también tenés carisma para que la gente, me acuerdo,
se me viene a la mente cantidad de cosas, y en lo que hace al rescate de los valores patrios, también tenés que, para que la gente se reentusiasme, como no sabía que San Martín había nacido en Yapeyú y a los 6 años, no sé, todo eso es transmitir. O sea que evidentemente tenés que estar ahí arriba de la cosa pública para poder cambiar. Es lo mismo que en tu familia. Si vos sos el padre de 7 hijos y te quedás, leyendo en el escritorio toda la vida, y no pasa nada. Al momento tenés que sentarte en la cabecera de la mesa. Ahora, muchas veces tenés que quedarte callado en la cabecera de la mesa. ¿Me seguís? Para ver qué es lo que piensan los otros, cuál es lo... Porque tampoco es cuestión de imponer. Que a veces a uno le sale imponer, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso es que estamos como muy cómodos dentro de lo que es el espacio nuestro político, porque está conformado por una diversidad muy importante, naciendo en realidad mi actividad política dentro del PAUFE, ¿no? Que es el partido de Luis Abelardo Patti, y que tenemos relaciones en toda la provincia de Buenos Aires, de gente que en su momento trabajó, fueron 500.000 votos tuvo Luis Abelardo Patti en su momento. Dejando de lado sus cuestiones personales, voy al espíritu este de ordenar, del respeto, de la vida de familia, de la respeto por la vida, respeto por la Constitución, el himno, el escudo nacional, el escudo de Pilar, o sea, cantidad de cosas que realmente las queremos rescatar, y bueno, y ese espíritu se vive a nivel de la provincia y a nivel de la nación, como te comentaba en otras actividades, y viendo todo lo que estamos viviendo hoy en día, que se llegue a algún acuerdo económico-social, ¿no? Va a ser, antes de meternos en el tema, decir tiro, porque es fundamental, y la verdad que siento que estamos en Pilar, que es donde en 1820, ahora se cumplen los 200 años, el próximo año estamos en el jubileo, digamos, de los 200 años del Tratado del Pilar, es el primer tratado de paz y hermandad. Y bueno, vamos a empezar con el sistema de salud. ¿Qué te parece que se hizo bien y qué se tiene que mejorar el sistema de salud de nuestro partido de aquí? Mirá, está todo, creo yo, dentro de este criterio de creer que se tiene todo el poder. Creo yo que ahí está el problema. Todavía sigue funcionando el sistema de caudillos, sigue funcionando el sistema de populismo y de clientelismo. Entonces, ese está ahí sentado pensando que se tiene todo el poder. Y poco se tiene en cuenta a los actores del sector. En el caso de salud, por ejemplo, a mí se me dio una oportunidad de estar charlando con... en la plaza, porque es el lugar público más importante que uno tiene, con alguien que estaba a cargo de lo que sería un área, no quiero identificarla, del hospital público. Y es mucha importancia, digamos, esta área. Y me dice, vos sabés que hace 10 años que estoy pidiendo que la pinten, y no me la pintan. Hace 10 años. Digo, pero vos sos... digamos, oficialista, o sea, hace 10 años, sí, yo soy oficialista, todo así. Es decir, el tipo es oficialista, bárbaro, pero en el interior tienen ideas, cada una de las personas que ejercen todas las funciones, tienen ideas y cosas que no han sido resueltas, claro, o que no les da importancia, o que no tiene capacidad de ocuparse de detalles. Entonces, la gente, porque la gente piensa que lo único que resuelve los temas es el gobierno, la función pública, ¿no es cierto? Y no es así, o sea, no es así. O sea, todos tienen, o sea, por eso es el tema que yo siempre hablo, de que debemos tener las cooperadoras de las de los centros de atención primario, la cooperadora del hospital. Estoy invitado a una reunión y me interesa muchísimo todo eso, las sociedades de fomentos, los grupos para educación física, digamos, con el famoso tema del Carlos Pellegrini. No sé dónde en qué lugar físico se instale la asociación de rugby, pero tiene que poner su responsabilidad social individual o responsabilidad social empresaria o responsabilidad social como institución al servicio, para que haya de cada una de las plazas los chicos digamos, puedan entrenarse también para el rugby, si es una opción, digamos, en Pilar. Es
mucho absolutamente de gran valor el rugby para la transmisión de valores, ¿sí? Y hay miles de rugbyers en Pilar que podrían estar dispuestos a ejercer su responsabilidad social individual y dar clases, no sé, un día por semana en alguna plaza y preparar chicos. Ahí se produce, bueno, en salud, en educación pasa lo mismo, o sea, porque son de la provincia de Buenos Aires, las escuelas no se pueden pintar o lo que sea, no, los padres tienen que tener las cooperadoras y tienen que tener libertad de acción para tenerlas acomodadas. Vas a ver cómo las van a arreglar enseguida. El ejercicio de la función de seguridad propiamente, esa es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, de cada una de las provincias, porque esta es una república de suma de estados y cada estado después le delega a la nación. Y la nación se queda con el tema de la droga, con el tema de la frontera, de la frontera sanitaria, o sea, la policía federal y la policía... ¿Y qué opinión tiene con el tema de la policía local, que se ha implementado en un momento, después dejó de existir y ahora funciona mejor? La policía local es interesante, es una función muy buena para... Incluso genera trabajo, forma gente, pues la tenés que formar, pero esta gente lo que tiene que hacer es transmitir, digamos, bueno, es también colabora en el proceso de educación, porque acá la gente no tiene muy claro por qué lugar se cruzan las calles, no tiene muy claro que cuando está parado en la punta del cordón, digamos, el auto tiene que frenar y la persona tiene que cruzar. O si educación vial, por exactamente. Pero si eran los zorros grises, que eran los que controlaban el tránsito, pero no para cobrar, hacerle la boleta porque está mal estacionado. El estacionamiento tiene que ser libre, no tiene que haber, no es un negocio, o sea, es nada. Aparte, si lo ves dentro del presupuesto, son 2 pesos con 20. En contra del estacionamiento medio. Absolutamente, absolutamente. Aparte, complica a todo. Es decir, entonces, las responsabilidades, entonces de esa forma los comisarios van a tener libertad para ejercer, por supuesto, que también tenemos que exigir que tengan comisarios bien formados, que no haya corrupción. El intendente tiene facultades como para presentarse a la máxima autoridad de seguridad y decir, mirá, este comisario tenemos este problema, por favor llamen la atención o resolvamos el problema. Porque la estrategia de seguridad la tiene el intendente, ¿sí? Y la coordinación y de los recursos que se necesitan y también esta capacidad de integrarse con la sociedad para que la sociedad colabore también, porque si el tipo le corta todo, no permite que la sociedad participe, y bueno, y pasa lo que pasa hoy, estamos todos en circos separados, ¿viste? Sí, sí. Pero sí que la responsabilidad de la seguridad esté acá, o sea, el comisario tiene que tener la libertad para actuar. Claro, la gente tiene miedo de que es el gatillo fácil, no sé, de que se vayan de mambo. Bueno, tenemos que también, en todos los frentes tenemos que educarnos, ¿no es cierto? ¿Pasa qué pasa si el policía, el uniformado, siente que al tipo lo respetan? Guarda, o sea, se puede dar una situación al revés, o sea, que el tipo se sienta importante, que lo tengan. Tenemos que tener 2 policías por cada calle, por cada cuadra. En la situación que tenemos hoy, no hay otra forma que las cámaras sirven para mirar qué pasó después. Pero no sirve la cámara, perdón, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo. Si no tuvieran, y bueno, listo, porque no sabemos a quién. Pero vos tenés que tener 2 o 3 o 4 tipos lo que necesites por cada cuadra, caminando. Priorizar personal antes que tecnología. Por supuesto, obviamente. O sea, es que pasa que no. No, nadie quiere que se generen líderes paralelos. O sea, este sistema populista que está en manos de estos 2 personajes que hemos visto ayer en el debate, y que el problema que tienen es un problema personal entre ellos, 2, porque uno se cree santo porque dice que no vio nada, ¿viste? Y el otro se cree santo porque trajo la transparencia, pero en realidad tiene un odio total, y el otro, bueno, es decir, no, esa gente ya está, hermano. Ahora, nosotros no tenemos otra alternativa que vivir la realidad es la que viene, el porcentaje que se nos ocurre que va a pasar. Lo que tenemos que hacer, respecto de cuál es, ¿no es cierto?, la política nacional, lo que tenemos que hacer en Pilar, ¿sí?, es cortar boleta. Bueno, está muy bien. O sea, pero claro, o sea, sí, lo que tenemos que hacer es buscar una opción, ¿sí? No será ahora, será dentro de 2 años, será dentro de 4 años, nosotros vamos a
seguir trabajando. Nosotros nacemos con, ya te conté, con Luis Parte, pero después nos integramos a lo que es Unión por Todos, y Unión por Todos es un partido provincial, y se suma al Frente NOS, ¿sí? Muy cómodo, digamos, trabajando, acompañando a Gómez Centurión, pero estamos para hacer una maqueta de lo que se busca en Pilar. Y esto lo tiene claro toda la dirigencia del Frente a nivel nacional. O sea, en Pilar nosotros estamos para poner toda la fuerza para mostrar una alternativa negocial. O sea, una alternativa de un acuerdo económico-social que permita que todos los tres sectores que ahora hablo, que existen en esta distrito, se pongan de acuerdo, ya que acá se dio el tratado, que se realice este acuerdo económico-social y que resolvamos los problemas de seguridad, los problemas de salud, los problemas de educación y por sobre todo que generemos trabajo, porque todos estos temas van relacionados. Ni siquiera, yo diría que por arriba está el trabajo y abajo se va a poder dar salud, etc. Pero ¿qué pasa? Que hay que tomar muchas decisiones. Ahí está toda la cuestión del turismo, esta cuestión de infraestructura. Es decir, que le cambia la vida a la gente. Yo digo que lo que tenemos que buscar de hacer es generar una identidad pilarense. Una identidad pilarense, algo que nos identifique y que nos una, tengamos distintas sectores sociales, porque son distintos sectores sociales, pero que estemos tirando, pero eso se da cuando hay trabajo. Cuando hay trabajo, te habrá pasado a vos en tu familia, de golpe un hermano de golpe consigue un laburo importante, o hace un negocio, van los demás hermanos a acompañarlo al proyecto, el padre, claro. Viste, lo mandan a hacer cobranza, ¿no? O sea, se genera un espíritu y ahí ya está, ya se olvidan de los planes sociales por 7.000 pesos. Nosotros tenemos que generar trabajo, es urgente. ¿Por qué votar? Porque es el único espacio político que tiene capacidad de generar este acuerdo. Los demás están muy sentados cada uno en su lugar y no tienen capacidad. Tal vez alguno de los dos desaparezca, ¿no? No lo sabemos, porque en realidad yo digo que acá no hay grieta en Pilar, porque los dos grupos son uno solo, en realidad, porque si vos sacás al líder en el grupo que minoritario hoy en día, vas a ver que toda la estructura ya está aliada a quien es el nuevo jefe, ¿ok? Entonces, me parece como que no hay grieta acá, o sea, lo que necesitamos es hacer este acuerdo para sacar adelante, y yo estoy a disposición de lo máximo, que es lo que busco, o sea, llegar la oferta que estamos haciendo de nuestra candidatura, pero también voy a estar a disposición de todas las necesidades de estos tres grupos durante los próximos 4 años o el tiempo que sea, ¿no? De candidato a intendente del Frente NOS, seguramente nos vamos a estar viendo el próximo domingo en las elecciones. Muchas gracias y buena elección. Este concepto de gobierno federal que lo establece en la Constitución en los primeros artículos, vos seguís, dice el gobierno federal, nos permite hacer Pilar una ciudad provida, porque la Constitución es provida. Lo vamos a defender, para eso necesitamos que todos los vecinos nos acompañen, respetando absolutamente las minorías, ¿no? Vamos a respetar las minorías, pero vamos a hacer que Pilar en la Argentina sea una ciudad prohibida. Bueno, nos encontramos con la candidata intendente por el Frente de Izquierda, estoy hablando de Natalia Espasa, con un pasado importante en política, pero queríamos conocer un poquito más de tu historia en principio y después ya meternos en política, cómo está integrada tu familia y bueno, un poco esos detalles. Bueno, sí, soy candidata a la intendencia de Pilar por el Frente de Izquierda Unidad.
Y ya hace muchos años que he arrancado en la militancia. Tengo 35 años, arranqué a los 15 más o menos. Y bueno, ya en otras elecciones he sido candidata en el 2015 a la Intendencia de Pilar, en el 2017 como candidata a primer concejal. Y bueno, mi familia está integrada por mi papá. Mi mamá es Sonia Colman, quien fue asesinada por el gatillo fácil policial en el año 2007. De Del Viso, tengo dos hermanos menores, soy tía y soy mamá, estoy casada y tengo un nene de 7 años que va a la escuela pública que se llama León, que tenía muchas ganas de venir, quería salir en la tele también, y bueno, así está compuesta mi familia. Vivo en Manuel Alberti desde que nací, en el mismo lugar. Y bueno, esto de querer involucrarse en la política surge desde la familia, ¿no? Desde toda la vida. Y bueno, uno después, al correr de los años, cuando se va haciendo más grande, va tomando más conciencia. Y obviamente creo que es por no decir la única herramienta que creo imprescindible para cambiar de verdad la realidad del país y del mundo, ¿no? Hablaste de que de muy chica te acercaste a la política, pero también desde muy chica sos candidata. ¿Cómo llegó esa propuesta a través de tu familia y bueno, esta propuesta que te dio el partido también, ¿no? Sí, yo milito en el MST desde el año 1999 más o menos. Y bueno, como te decía anteriormente, en el año 2015 fui candidata a la intendencia, si bien en otras oportunidades también he acompañado la lista como candidata a concejal, como consejera escolar. En nuestra organización y en nuestro partido no elegimos a dedo quién es el que va a ser el candidato, sino que, bueno, en un transcurrir de hechos, porque uno se lo ha ganado, ¿no? Y ha puesto mucho esmero y mucho entusiasmo para esto, han visto condiciones mis compañeros, quienes me han elegido en una asamblea como candidata, que sea candidata, ¿no?, en esta oportunidad para el Frente de Izquierda Unida, ya que aparte también en la lista no solo la conforma el MST, del cual yo soy parte, sino que también el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista, quienes acompañan en otros cargos hoy la lista del Frente de Izquierda Unida. Pilar ha crecido mucho desde el 90 a esta parte. ¿Cómo crees que se fue organizando? ¿Cómo se fue distribuyendo, Pilar? Manuel Alberti, vos decías de dónde venís, que por ahí ha quedado de un lado en muchas de las oportunidades de los políticos que estuvieron presentes. ¿Cómo ves actualmente la distribución de Pilar? Yo siempre comento lo mismo, que vivo en el mismo lugar desde hace 35 años y que vivo en las mismas condiciones, ¿no? Y en las mismas condiciones de las cuales un Estado se tiene que hacer cargo, ¿me explico? O sea, hay calles de tierra, no hay agua corriente, la luz se corta, no hay gas natural, no hay asfaltos. Entonces, en ese sentido, Pilar ha crecido demográficamente mucho, somos muchos los habitantes de Pilar, pero en lo que tiene que ver en materia de obras públicas o de cómo vive el pilarense, las oportunidades no han llegado a todos los barrios de la misma forma, ¿no? Nosotros vemos un Pilar que desde la Panamericana para un lado hay hoteles, hay centros comerciales, hay grandes supermercados, la mayoría extranjeros, hay concesionarias de autos, hay mucho country, y del otro lado hay barrios que hoy está lloviendo, Javi, y están inundados, ¿no? Y el agua le llega pasando hoy la cintura a muchos. Entonces, no ha llegado lo que tiene que llegar, ni con este gobierno ni con el anterior, en materia de obras públicas y de oportunidades para que los pilarenses puedan vivir como corresponde, ¿no? Y no solo puedan vivir como corresponden ciertos sectores de Pilar. En cuanto al sistema de salud, ¿qué opinión tenés en todos estos años? ¿Si ha crecido, ha mejorado? ¿Cómo lo ves? Mira, el intendente anterior ha sido médico, ¿no?
y poca bolilla le ha dado al tema de la salud pública y con este intendente estamos más o menos igual, si bien algunas cosas, ¿no? Como el centro maternal, pero a ver, estamos cansados, y yo creo que los vecinos esto también lo saben y van a estar de acuerdo conmigo, en que se inauguren cosas que después no funcionan como deben funcionar, ¿no? Que se le pase una mano de pintura a una salita o se le ponga alguna pantalla LED para esperar el turno y resulta que después no tenés los médicos, no tenés insumos, los médicos se van a trabajar a otro lado, está todo colapsado. Mismo el hospital central de Pilar, o sea, todos, de todos los barrios, tenemos que venir al centro de Pilar. Todos de todos los barrios tienen que ir al hospital infantil de Del Viso. O sea, han descentralizado, por así decirlo, la salud pública y resulta que en cada localidad se atienden diferentes cosas. Entonces, nosotros proponemos desde el Frente de Izquierda Unida, primero, que todo funcionario público y político tenga que atenderse ellos y su familia en el hospital público. Porque estamos cansados de que quienes no lo usan, quienes no padecen lo que nosotros padecemos a diario, decidan sobre eso, ¿no? Entonces, el que puede se va a atender a un sector privado con otras condiciones y el que no tiene que ir a la salud pública. Y nosotros creemos que hay que ir a la salud pública, pero tiene que ser eficaz y tiene que ser para todos, ¿no? Ahí pasaba tu padre, ahí, colaborador, ferviente colaborador, siempre firme del otro lado, para contar el nuevo hospital. Mucho se está hablando de este nuevo hospital, han aparecido muchos vecinos que quieren empujar el carro de alguna manera. ¿Cómo lo ves vos? Mira, todo lo que los vecinos quieran hacer y se comprometan está bueno, porque yo estoy en la política organizándonos siempre para hacer algo para no solo para uno, porque no es individual, sino para los demás, ¿verdad? Ahora, los vecinos somos los que tenemos que hacernos cargo también de la salud pública. Los vecinos somos los que tenemos que poner más plata de la que ya ponemos de todos nuestros impuestos para la salud pública. Bienvenido sea que haya vecinos comprometidos, pero los responsables de la salud pública, de la educación, de las obras públicas, es el Estado, y en este caso no solo el Estado municipal, sino también el Estado provincial y el Estado nacional. Tema seguridad, es un tema candente, complicado. ¿Cómo crees que se puede mejorar la seguridad en el partido? Mira, eso también lo comentamos mucho con los vecinos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Y quien me esté mirando del otro lado lo va a saber. En los barrios se levanta quinela clandestina, en los barrios se cortan autos, en los barrios se vende droga. Y la policía no lo sabe. La policía sí lo sabe. Entonces la policía, quien debe ser la solución, es parte del problema. Y cuando vos tenés a la justicia y a la política en el medio, es muy difícil que esas cosas cambien. Resulta que nos piden documentos, resulta que ahora cuando pasás por algún lugar tu cara sale en una maquinita. Resulta ser que somos nosotros los vecinos y los pibes de los barrios quienes somos perseguidos o estigmatizados. Y resulta ser que no le conocemos la cara al comisario, que no le conocemos la cara al jefe de calle, ¿no? Entonces, partimos desde ahí, de que el comisario debe ser elegido por los vecinos, que debemos conocer su prontuario, que debemos saber de dónde viene, qué es lo que va a hacer, y que si no cumple, también se pueda ir. Pero que no pueda cumplir nunca más un cargo público en este caso, ¿no? Que lo trasladen entonces a otra comisaría, como hacen muchas veces con los curas, con los obispos, ¿no? Entonces, en ese sentido, planteamos eso, que pueda ser elegido a través de los vecinos y que si realmente se quiere combatir, como dicen, el narcotráfico o la delincuencia, lo que se necesita es trabajo. Es trabajo
es recreación, es estudios para los pibes, es trabajo sin que sean precarizados. Hoy, Javi, hay una cantidad enorme de jóvenes en Pilar que todavía no han conseguido su primer empleo. Cuando lo consiguen son totalmente precarizados, mal pagos. Muchas pibas tienen que dejar de estudiar porque quedan embarazadas. En muchos lugares no te toman por ser mamá. A las mujeres nos pagan menos por ser mujeres. Entonces es muy difícil. Ahora, si a los pibes no les das educación, no les das recreación, no les das cultura, no les das un lugar donde ellos de verdad se puedan sentir que van a poder y que no se les va a hacer tan complicado conseguir un empleo, es muy difícil que el tema de la seguridad se solucione, y más, como te decía antes, cuando la misma policía es parte del problema. Obra pública, también decías en algún momento de este tramo de la charla, en donde dijiste que Manuel Berti no lo viste cambiar en todos estos años. ¿Cómo ves la obra pública en general? Es que la obra pública en general no ha llegado. Si bien se han visto ahora, ¿no?, hace un tiempo, algunos asfaltos, algunas veredas, pero la obra pública de verdad, la obra pública que se necesita para no inundarnos, no llegó, porque estamos inundados. Los grandes hospitales que se necesitan para que no estemos todos apretujados y esperando 3 meses para que nos den un turno, o porque no hay especialistas en los hospitales, no llegó. Las escuelas que se necesitan, sobre todo secundarias y primarias, no han llegado, porque es verdad que hubo jardines, pero también déjame decir que durante este tiempo se hicieron jardines en algunas localidades específicas, y eso no recorrió el distrito. Yo soy de Manuel Alberti, y en Manuel Alberti hay 2 jardines, y hay barrios muy alejados donde no los hay. Y desde ahí tienen que caminar las madres con sus hijos para primero conseguir una vacante, porque tenés que estar dentro del radio, para llegar a un jardín en particular, porque, como te decía antes, no han llegado a todos los barrios los jardines de infantes, ni que hablar de las primarias y ni que hablar de las secundarias, que cada vez están peor, con más pibes adentro y en una situación totalmente catastrófica. Y no es solo en Pilar, es en toda la provincia de Buenos Aires que las escuelas están así. Y la obra pública, estaría bueno, ¿no? Nosotros lo planteamos esto desde el Frente de Izquierda Unida, que en cada barrio, con los vecinos, las autoridades puedan charlar, en el caso que me tocara a mí llegar a la intendencia de Pilar, poder charlar con los vecinos y ver cuál es la necesaria obra pública en cada localidad, porque en algún lugar serán las veredas, en algún lugar será el asfalto, pero hay otras demandas y los vecinos debemos ser escuchados, y digo debemos porque yo soy vecina de Pilar, y ya te comenté antes en qué condiciones vivo hace 35 años, y mirá que han pasado intendentes, y bueno, Manuel Alberti ha sido una de las localidades donde más atrasado estamos en materia de obra pública. Y bueno, en el centro de Pilar se ven algunas cosas, pero el centro de Pilar no es todo Pilar, ¿no? No, hay que pensar en el barrio Luchetti, hay que pensar en los vecinos del río Luján, hay que pensar en los vecinos de Agustoni, hay que pensar en los vecinos de los barrios de Del Viso, del centro de Manzone, los vecinos de Villa Rosa. Es muy grande Pilar, hay mucha cantidad de habitantes, y las obras que hay no alcanzan. Bueno, tenemos el último minuto para que... ya estás acostumbrado un poco, para que le dejes el mensaje a los pilarenses, por qué te tienen que votar. Estas son las últimas horas que tienen la oportunidad los candidatos de hablar ante la prensa, y bueno, te damos la oportunidad de que le digas al vecino por qué te tiene que votar. Sí, decirle en primer lugar a los vecinos de Pilar que nos han acompañado en las PASO, que también nos acompañan ahora el 27 de octubre. ¿Y por qué? Porque de todas las fuerzas que han pasado a competir en las generales ahora el 27 de octubre, somos la única fuerza, primero,
que plantea romper con el Fondo Monetario, que es el mal de todos los males, que somos la única fuerza que plantea suspender el pago de la deuda externa para que esa plata que se fuga pueda llegar de verdad en salud, en educación, en obras públicas, en trabajo, porque somos la única lista 100% feminista y disidente, que no mezcla sus pañuelos, no mezcla el pañuelo verde con el celeste, no se concilia con los antiderechos, porque realmente vamos a seguir la pelea por la educación sexual integral con perspectiva de género, por el aborto legal, seguro y gratuito, y porque la izquierda, y en este caso el Frente de Izquierda Unida, estuvo parado siempre en el mismo lugar, siempre en la misma vereda, y eso nadie nos lo puede negar. Y pase lo que pase después del 27 de octubre, gane quien gane después del 27 de octubre, el Frente de Izquierda va a estar parado siempre en el mismo lugar, apoyando las luchas y los reclamos de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud, y obviamente decirles que queremos que nos acompañen con su voto, porque no solo queremos fortalecer a la izquierda en las calles, sino que también lo queremos hacer en el Congreso, en la legislatura, en los consejos deliberantes, y nos vamos a jugar con todo esta vez el 27 de octubre para ser en Pilar la tercer fuerza represente a todos los luchadores, a las mujeres y a la juventud acá en el distrito de Pilar, y obviamente que nos jugamos a que haya un concejal de izquierda en el Consejo Deliberante. Acompáñanos con tu voto. Muchas gracias, Natalia, mucho éxito el próximo domingo, y bueno, ya llegan las elecciones y nos vamos a estar viendo seguramente el transcurso de la jornada del domingo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Por los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud, Natalia Espasa, intendente. Ali Lucero, concejal. Frente de Izquierda Unidad. Bien, nos encontramos con Fabián Agüero, el candidato a intendente por Consenso Federal. Bueno, con este programa especial en la pantalla de Canal Pilar, ya conociendo un poco sus ideas, ya las últimas horas de lo que va a ser las elecciones. ¿Qué tal? Bienvenido a este programa y bueno, conocer un poquito de tu vida, para que la gente vaya conociendo a los candidatos un poco más en profundidad de lo que fue la campaña. Bueno, mirá, mi mujer es de Pilar. Siempre digo de que cuando conocí Pilar, este era el lugar que quería vivir. Vivimos en distintas localidades, hasta ahora estamos en Fátima. Soy papá de 4 hijos. Me metí en el mundo sindical siendo muy jovencito, con 20 años, delegado de base. Tenía 20 y pico de años, hice toda la carrera sindical. Fui muchos años secretario gremial, fui secretario adjunto, hasta que llegué a la Secretaría General en la seccional Zona Norte. Y me empecé a meter en la política sindical primero, dentro de la CGT. Llegué a ser secretario administrativo. Y estamos trabajando fuertemente con la CGT Regional Zona Norte. Y bueno, y llegamos acá, a las elecciones, donde de pronto también queremos expresarnos en esta elección. Bueno, con mucho trabajo a nivel sindical, lo decías, pero te quisiste involucrar en la política. ¿El por qué te metiste en la política y ser protagonista desde otro lado? Mirá, yo pienso de que es porque no quiero esta forma que tenemos de vida. Decidí junto con mi familia, porque lo hablé con mi familia, de no ponerlo de este lado a criticar, sino de cómo, qué es lo que haría. Y creo que me da que es mejor participar, y eso te da también un poco de autoridad para decir algo más, porque a veces la gente dice, son todos iguales, esto iguales. Y yo soy Fabián Agüero. Entonces, si soy igual, no debería haberme metido si era igual, que porque sería lo mismo. Y yo busco otra forma de vida. Y la mejor forma que es, lo dije en el debate el otro día, es con trabajo. Esto se sale con trabajo. Todo se sale con trabajo. Por eso me metí en estas elecciones. Alguien dijo una vez que era un atrevido postularme para intendente.
Y yo decía de que los momentos que vienen son los que uno debe enfrentar en el momento. A veces no podemos elegir. Y estoy acostumbrado a los desafíos. O sea, así sea que 5.000 votos, 10.000 votos, 20.000 votos, siempre fue un desafío. Eso da autoridad para hablar, porque cuando uno quiere cambiar, tiene que actuar. Pilar creció mucho, ¿no? Desde el 90 esta parte ha crecido y mucho. ¿Crees que la coyuntura nacional, cómo afecta a nivel local? Mira, acá hay un montón de cosas en Pilar. Yo lo veo de que, por ejemplo, Pilar es un pueblo y no lo es. Se habla a nivel de nacional y vivimos en una localidad muy, muy enfocada en Pilar, pero a veces se habla más de para afuera y no para adentro. Lo nacional, o creo que culpa de lo nacional, es como estamos. Porque acá hablamos de millones, hablamos del gobierno nacional, de la Cámara de Diputados, de la gobernación. Pero a mí no me interesa solamente eso. A mí me interesa que acá tenemos que hablar de lo local, porque para eso uno a nivel nacional y provincial están los otros candidatos, y eso es, se llama equipo de trabajo. A mí me interesa, como lo digo en todos lados, es que no se descubran cada vez que hace frío una estufa, por ejemplo. Por eso estoy en política. Entonces, yo no podría ver la cara a mis hijos si no hice algo por la parte pública. Porque estoy en lo mejor, me siento con las ganas y la fuerza y el equipo. Entonces por eso tengo ganas de expresar y traer ideas de otro lado para acá, para Pilar, porque acá hay que hablar del asfalto, hay que hablar de las veredas, hay que hablar de la luz, hay que hablar de los refugios, de la basura, de los micros, de los colectivos, de ordenar, reorganizar. Yo creo que hay que hablar de eso. Y claro, entonces muchos por ahí no pueden hablar de eso porque algunos ya fueron gobierno y el otro es gobierno actual. Entonces, algunos en vez de decir tienen que hacer y otros porque no lo hicieron se tienen que hacer esa pregunta. Entonces yo creo de que por eso me metí en política y hemos armado una hermosa lista donde nosotros no solamente participar, sino lo que podemos dar a la sociedad. ¿Crees que Pilar tiene los recursos por ahí para crecer por sí solo? Porque vos decías, a nivel provincial, a nivel nacional, tiene sus candidatos, pero ¿por ahí Pilar tiene sus recursos para crecer? Yo creo que Pilar da para mucho más. Hay distritos vecinos que han crecido fuerte y nosotros nos hemos quedado, vendríamos a ser como una puerta trasera. Yo creo que acá hay que mirar a Pilar, hay que tomar conciencia de lo que vamos a votar. Y aquellos que quieren votar a algo, que lo voten, pero no olvidemos acá en Pilar. Acá debemos tener un Consejo Deliberante participativo, donde se pueda discutir distintas fuerzas políticas. De ahí va a salir lo mejor. Sin duda, mi equipo duplicaría las obras, duplicaríamos todo, y traeríamos otras cosas. A ver, acá hay que facilitar para que las pymes no le corten una calle, esté un mes cortada, donde hay un negocio, una ferretería, una carnicería, y ahí hay que mantener y hay que pagar impuestos. Hay que tratar de que se abran la mayor cantidad de negocios y hacer algún tipo de eximir en algún impuesto para que puedan apostar con trabajadores genuinos de Pilar, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas para hacer, pero hay que ser abierto y acá hay que tener una política. Si no tenemos una política, nosotros tenemos que tener un horizonte, y el horizonte mío es la del trabajo. Entonces, yo acá en Pilar veo muchos bulevares en la ruta que hoy no están, pero sí los tengo en mi mente y en mi equipo para traer no solamente gastronomía, porque uno es gastronómico, sino también para traer el comercio en sí. Entonces, tener otros polos gastronómicos y de comercio, traer un turismo local, traer un turismo provincial. Reorganizarse por ahí, hasta en las fiestas patronales también se tendría que rever, porque hacemos una fiesta, destruimos una plaza, entonces pues, estamos arreglando y es un gasto. Entonces tenemos que empezar a tener lugares donde la fiesta que se haga o lo que se haga no destruya nada. Entonces eso se llama tener pensamiento futuro. Debíamos tener un lugar, como hay en muchos lugares, un playón. De día estacionan, pero es del municipio, entonces cuando se hace un evento se hace ahí,
tener un poco más de resguardo. Siempre hay que tratar de pensar de para adelante, porque vos lo decías, no es más un pueblo. Esto no es más un pueblo. Lo que tenemos que tratar es tener la tranquilidad de un pueblo por la tecnología de una ciudad. Entonces, eso sería bueno, esa mezcla sería muy bueno, porque no somos ni de acá ni de allá, como dice la canción, y terminamos no siendo nada. Bueno, no somos más que un pueblo, somos más de 400.000 habitantes actualmente, según los últimos censos, así que esto lo están marcando. En cuanto al sistema de salud, ¿qué opinión tenés frente al sistema de salud y cuáles serían los cambios que habría que hacer urgente? Mira, yo no soy un experto en salud, tengo un asesor en el área de salud. Yo, por la parte política, por no la parte técnica, porque se lo dejo a los técnicos, es de que acá tenemos que dar una vuelta a página. No importa quién haga, lo importante es que se haga. Y el que viene, mejorar lo que se hizo, y lo que no va, no va. Pero no todo no va. Acá hay cosas que este gobierno sí hay que decirle está bien, y otras cosas que no están bien. Porque la parte política es fundamental. La parte política en las decisiones políticas. Y yo soy una persona de tomar decisiones. Y creo de que en las salitas de primeros auxilios, si uno dice está abierto hasta las 18 horas, está abierto hasta las 18 horas. Ni a las 17:30, ni a las 18:30. Es hasta las 18 horas. Y garantizar lo que uno publica. Entonces, y también tener ambulancia en los lugares más lejanos para las emergencias. Tener puntos de referencia. Y eso se soluciona hablando con la gente de cada localidad. Yo soy un convencido que las delegaciones municipales tienen que ser el centro de toda discusión, ya que cada vez tenemos menos sociedad de fomento, pero las delegaciones todavía están. Y siempre aquel que le interesa el barrio va a participar, porque el argentino en sí es solidario, Pilar es solidario. En las salitas yo reforzaría con postas sanitarias hasta que tengamos un hospital y con todos los recursos y la movilidad necesaria. Yo soy mucho de la prevención. Acá tenemos que empezar a recorrer desde cómo se cepilla la boca a un chico y las consecuencias de no hacerlo. Y hay que hacerlo jugar, hay que hacerlo, hay que traer profesionales. Hay que empezar a trabajar en la prevención y después en otras áreas. Yo no soy un médico especialista, sí tengo la decisión política para avanzar en todos esos temas y dar los recursos necesarios para la prevención. Porque si no hay prevención, después hay lamento. Y a veces hay cosas que se pueden haber arreglado. Tema seguridad es otro problema que se vive día a día en nuestro querido Pilar. Se han agregado cámaras, se han agregado tecnología, pero eso parece que no alcanza. ¿A dónde habría que apuntar para mejorar esta situación de inseguridad que se vio en estos últimos años? Bueno, ahí sí tiene que ver algo que excede a cualquier intendente de cualquier municipalidad. El tema de seguridad depende del gobierno y el tema de seguridad depende de la justicia. Y el Poder Judicial en eso tiene una deuda. No se puede entrar por un lado y salir por otro. Vos podés poner 50.000 cámaras, pero si sale al otro día tenemos un problema. Y yo creo que ahí un intendente lo que hace es tratar de cuidar lo máximo que puede, pero tiene que interactuar con la justicia. No se puede estar ajeno a esto. Estamos todos presos y enrejados, y los que deberían estar enrejados están en la calle. Por eso hay que verlo, hay mucha hipocresía. Yo siempre digo que cuando hablamos de alguna cosa hay que preguntarle a las víctimas y a su familia cuando sucede algo y si era un menor o no un menor. Es un tema de que en algún momento hay que tomar una decisión, porque siempre pasan cosas, y creo de que si tuviera la suerte de ser votado para la Intendencia de Pilar, sí le daría cierta importancia al tema de seguridad, no podemos estar ajenos. Tener un mejor control, no solamente en los barrios cerrados o en los country, sino en todos los barrios. La inseguridad no tiene frontera. La inseguridad no tiene frontera. La inseguridad de la mano de la droga. La inseguridad tiene un montón de vericuetos. Lo que sí, acá hay que tratar de ayudar al gobierno provincial en cuanto a controlar el sector de Pilar. Yo
pondría más postas en lugares claves. En los límites de Pilar, digamos. En los límites de Pilar y en algunos lugares de alto tránsito. Que al vecino le dé, porque, a ver, todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos del turismo interno, uno a veces no sale a un horario, pues ya no ve policía, las cámaras no sabemos si funciona o no funciona. Entonces, todo eso tiene que estar, tiene que ser público. Uno quiere buscar, busca dónde están las cámaras, dónde está esto. Tiene que haber una actividad pública a donde uno diga dónde está el patrullero, dónde está esto, pero no solamente para que aquel que está en la delincuencia sepa, porque uno cuando quiere controlar, controla, sino para que el vecino vea dónde está su dinero. Pero también tiene que haber, volver al policía de tránsito. Nosotros tenemos que tener una fuerte presencia en policía de tránsito, lo cual casi no está, o no está, depende. Creo de que hay veces que usamos una policía local o usamos la policía de la provincia para ciertos lugares, que debería estar por ahí la policía de tránsito, y una mayor presencia, porque todo tiene que ver con todo en el ordenamiento del tránsito. La policía de tránsito debe estar sobre todo en los lugares de alto tránsito, y creo de que eso trabajaría fuerte para empezar a ordenar, capacitar a la policía local es fundamental, y la policía local me encantaría en mi gestión que empecemos a recorrer las secundarias, las facultades de la zona, del distrito, para que vean de que se puede interactuar, que se puede confiar en una policía municipal, porque cuando uno tiene un problema debe acudir a la fuerza pública, y eso también tenemos que ir mostrándole a los chicos, que la policía no está del otro lado, la policía está integrada. Y eso hay que hacer todo un trabajo para que en el futuro se vea todo eso, que hay que respetar a la policía, hay que respetarse entre nosotros, y eso es fundamental. Tema obra pública, ¿cómo crees que tendría que mejorar, sobre todo en los barrios y en algunos puntos del centro de la ciudad que estuvo descuidado en buena etapa de estos últimos años? Mirá, lo que dije el otro día en el debate, lo sigo sosteniendo porque lo vengo diciendo de las primarias, acá hay que organizar todo, hay que hacer un código urbano nuevo, pero hay que pedir ayuda. Cuando yo hablo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, porque así lo siento, y todo lo que tenga que ver acá con Pilar, o sea, hay que sentarse y discutir y darle un orden. Si hacemos una plaza y la tenemos cuidada, no podemos hacer un festival al otro día y destruir todas las plantas. Entonces, tenemos que tener un orden. Debemos empezar con asfalto, ni hablar. Yo creo que los asfaltos debe ser un tema que toda la gestión se debe hacer asfalto, porque tenemos una gran parte que es calle de tierra y veredas de tierra. Acá hay una gran necesidad de tener asfaltos, tener veredas, tener refugios, y no solamente en los barrios, sino tiene que ser integral. Si nosotros tenemos que pensar que la misma necesidad de este barrio, de acá. Y todo tiene que ver con todo, porque tenemos un polo industrial muy interesante y tenemos que interactuar entre el polo industrial, tenemos que trabajar con la Cámara de Comercio para ponerlo más bello a la ciudad de Pilar o al centro de Pilar, y eso tenemos que juntarnos todo. Acá hay muchos edificios vacíos y que afean la ciudad, que son un peligro porque el hierro se corroe. Entonces, acá hay que hacer un trabajo y hay que hacer distintas denuncias. No me interesa de quién era el edificio, si era de Juan o de Pedro. Si está abandonado y hay riesgo, o se lo destruye el dueño, o el Estado debe preservar la vida de los habitantes. Porque después todos lamentamos cuando un edificio se cae. Y acá estamos viendo, cuando recorremos edificios que hace años están abandonados. Bueno, si está en condiciones, hay que darle un uso. Y hay que multar. Hay que multar porque no le damos un uso en un lugar que tiene peligro. Entonces, ahí se puede dar para alguna entidad de bien público, hay muchas cosas que se pueden hacer, para un centro de jubilados o lo que sea. Entonces, todas esas cosas lo ponen más lindo a la ciudad, y nosotros, no solamente con el asfalto y las veredas, sino vamos a hacer hincapié
en todo. Nosotros tenemos que llamar a todos los que saben en cuanto a la contaminación, los que saben en cuanto al asfalto, los que saben que a veces ponemos un caño y no da la capacidad de agua, y entonces tenemos que tener gente mínimo en las delegaciones. Arquitectos en todas las delegaciones, pero debemos tener maestro mayor de obra en algunos lugares que estén en la delegación, porque a veces cuando se pone un caño trae más problemas ese caño que se pone y tiene un costo, porque cuando llovió un poquito de más, como la otra vez que llovió tanto, hay veces que los trabajos tienen que ser hidráulicos de la provincia o de la nación, pero hay municipios que no hacen el trabajo tampoco de limpieza. Y bueno, eso también hay que para no lamentar y prevenir. Bueno, para ir cerrando, un mensaje a aquellos votantes que todavía no tienen decidido su voto. Esta es la oportunidad, ya en los últimos minutos del día jueves, para que decirle a aquel que te está mirando ahora por qué te tiene que votar. Mira, ¿por qué me tiene que votar? No solamente a Güero, sino al equipo que tengo. ¿Por qué me tiene que votar? Porque nuestro eslogan es ni lo de antes ni lo de ahora. O sea, todo lo que te prometieron lo tendrían que haber hecho. Y nosotros tenemos un equipo para hacerlo. ¿Por qué me tiene que votar? Porque el candidato mío a presidente es Roberto Lavagna. Y así como Lavagna nos sacó en el 2001-2002, nadie nos sacó ni del presidente, pero sí se acuerda del ministro de Economía. Entonces yo creo que nos tiene que votar para no estar en lo mismo, porque si gana el que gana, ya es gobierno, y si ganan los que estaban, ya fueron gobierno, y vos seguís teniendo barro. Por eso me tenés que votar, y tenés que confiar, y yo busco un voto de confianza. Muchas gracias, Fabián. Bueno, mucho éxito en la elección, y seguramente nos vamos a estar encontrando el próximo domingo, seguramente cuando votes, y todo lo que va a ser un acto eleccionario en el partido de Pilar. Muchas gracias. Gracias. Hola, mi nombre es Fabián Agüero. Desde Pilar, mi equipo y yo trabajamos para Roberto Lavagna, presidente. Estamos para escuchar tus inquietudes. Consultá a través de las redes sociales todo lo que vos quieras saber. Federico Achaval, el candidato a intendente por el Frente de Todos, el ganador de las PASO, que va a tratar seguramente de ganar en las próximas elecciones. Y bueno, en principio, como todos los candidatos, venimos hablando un poco de la fase personal, queremos conocer por ahí el candidato que venimos conociendo hace tiempo, pero cómo está integrada tu familia, y bueno, para conocer un poquito más de vos. Bueno, soy Federico Achaval, soy abogado, tengo tres hijas, hincha de River. ¿Contenta? Muy contento, sí, por supuesto, como estos últimos 5 años con River particularmente. Muy bien, bueno, una familia entonces que te apoya seguramente para encarar esto, que debe ser estar todos los días, estar muy ocupada en el tema seguramente, ¿no? Sí, siempre la familia, los amigos de toda la vida son importantes como contención, porque la verdad es que la dedicación a la política es muy intensa y lleva muchísimo tiempo, y si uno no tiene, por supuesto, la contención del grupo, de la gente que lo quiere, se hace mucho más cuesta arriba. Pero la verdad es que es mi vocación esto, y la verdad que en los últimos años realmente hemos encontrado un grupo humano de trabajo que también ha hecho que estas largas horas de trabajo y estas jornadas muy intensas en términos políticos y también lógicamente humanos, ¿no? Con una sociedad muy golpeada en este último tiempo, como te decía, este grupo humano que se ha conformado en Pilar para trabajar ha ayudado mucho. Vocación política, decías en el momento. ¿Cuándo dijiste quiero ser candidato, quiero ser parte de esta política para cambiar la situación del país? No, hace muchos años que me gusta la política. Como te decía, yo soy abogado penalista de profesión, porque entendía que una parte fundamental de la sociedad es justamente el desarrollo de la justicia, las instituciones.
En un momento entendí también que esta, digamos, desde el derecho tenía una limitación para ejercer la política. Empecé en el Congreso de la Nación, después decidí hacer política territorial porque entendía que era la real forma de poder transformar la realidad, las injusticias sociales que uno veía, que obviamente creo que uno tiene que empezar por su entorno, por lo que ve todos los días, y obviamente el proceso y el proyecto de llegar hoy a candidato a intendente tiene mucho que ver con todo eso. Hoy querés ser intendente, ese es tu objetivo, pero ¿hay idea de por ahí crecer lo máximo posible en la política? La verdad es que creo que uno tiene que analizar la política en relación a la realidad y a las posibilidades que tiene día a día, y actualmente el desafío de ser intendente de Pilar es un desafío muy importante. Entiendo que venimos de un Pilar con muchísimo atraso, con una deuda social muy importante, con necesidades básicas insatisfechas para un montón de nuestros vecinos, y ya eso es un desafío que me lo tomo con muchísima responsabilidad, y creo que la única forma realmente de encararlo es comprendiéndolo y abocándose a resolver este problema. Cuando uno empieza a pensar en otras cosas se distrae de su objetivo, y nuestro objetivo como proyecto político hoy es, por supuesto, tener una Argentina que se prenda la economía, como plantea Alberto Fernández, una provincia de Buenos Aires que sea el motor productivo de esa Argentina. Pero nuestra vocación, nuestro proyecto, donde venimos trabajando muy fuertemente, es acá en Pilar, y tenemos la energía concentrada en eso. Hablaste de un Pilar que se ha expandido, que ha crecido, y mucho, en esto del 90 a esta parte. ¿Crees que la coyuntura política a nivel nacional tiene que estar ligada a nivel local para que esto se desarrolle de mejor manera? No, sin lugar a dudas, nosotros somos parte de un proyecto político, como te decía, con Alberto Fernández, con Axel Kicillof y nosotros a nivel local, porque entendemos que hay dos modelos de gobierno en la Argentina, uno claramente que es el que representa Cambiemos, que vimos las políticas públicas aplicadas en la Argentina en estos últimos 4 años, que terminaron con más de 5 millones nuevos de pobres en la Argentina, con un índice de desocupación de 2 dígitos que realmente tiene un impacto muy grande en la sociedad. Terminamos con una emergencia alimentaria, que son argentinos que no tienen un plato de comida en la mesa. Eso se vive muy fuertemente en Pilar, y entiendo que para salir de esta situación hace falta un proyecto político nacional y provincial y municipal que estén alineados. Nosotros en Pilar lo vemos claramente, nosotros tenemos el parque industrial más grande de la Argentina, uno de los más grandes de Latinoamérica, uno lo recorre hoy, está al 40% de su capacidad productiva, y creemos que, por supuesto, que es cuando se prenda finalmente la economía, cuando empiece a haber consumo, entonces si hay consumo hay producción, si hay producción hay trabajo, y nuestro trabajo va a ser fundamentalmente tratar de priorizar la mano de obra local, hablar con los empresarios del parque industrial, con los corredores pymes que tenemos a lo largo y a lo ancho del distrito, pidiéndoles que cuando tengan la oportunidad le den la prioridad a la mano de obra local, porque sabemos que el trabajo es el gran ordenador social, y cuando hay trabajo en Pilar, lo primero que se reactivan son el centro de las localidades. Entonces, en vez de recorrer nuestros centros hoy con las persianas bajas, vamos a ver cómo de a poco se van a empezar a abrir más locales de vuelta, y entonces sí podremos pensar en políticas públicas para potenciar el centro de nuestras localidades, que entendemos que es fundamental y que en estos 4 años los pilarenses hemos sufrido en ese sentido un abandono muy grande. Yendo al tema del sistema de salud, ¿cómo es el sistema de salud actual y cómo se podría cambiar esta situación? Yo creo que hay un sistema de salud pública en Pilar absolutamente colapsado. Es un sistema de salud que estuvo pensado para un Pilar de 80.000 habitantes y que realmente hoy, con los más de 350.000 habitantes que tiene Pilar, no se ha avanzado en resolver ese tema. Pero además vimos cómo estos 4 años de abandono de gestión del intendente Ducoté hizo que en las salas de atención primaria no haya médicos, no haya insumos, cuestiones que lógicamente afectan la vida diaria de muchísimas familias de Pilar. Por eso lo que nosotros creemos es fundamentalmente que hay que trabajar muy fuerte en la prevención, hay que justamente descentralizar la atención primaria, que no es solamente abrir una sala de atención primaria,
es abrir la sala de atención primaria, que haya servicios médicos, que haya pediatra 24 horas en los localidades, en los barrios a donde ha habido un crecimiento poblacional exponencial. Entender que en este último tiempo ese sistema de salud perdió credibilidad básicamente por ese abandono. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo con agentes sociosanitarios, con médicos comunitarios, de tratar de justamente ir hacia las casas de los vecinos de Pilar para garantizar sistema de vacunación. Acordémonos que la asignación universal por hijo, por ejemplo, obligaba a las madres a vacunar a sus hijos. Y hoy vemos que eso no se respeta, digamos. Creo que hay que hacer un trabajo muy profundo e integral en materia de salud. ¿Qué posición tenés frente al nuevo hospital, ¿no? Hay un grupo de vecinos que ha empujado, ha estado reunido en alguna ocasión, en el aniversario que tuvieron hace poco tiempo. ¿Qué posición tenés para llevar adelante ese sueño, ¿no?, de tener un hospital para todos estos pilarenses que vos decís, que ya quedó chico el Sanguinetti, ¿no? Sin lugar a dudas, es muy loable esta idea de, desde los vecinos, tratar de acompañar la construcción de un hospital central de Pilar. Por supuesto que en ese sentido la colaboración es siempre bienvenida. Ahora entiendo que la responsabilidad es del Estado. Y hace 24 años que le prometen a los pilarenses la construcción del Hospital Central de Pilar, y la verdad es que no pasa. Ahora tenemos un intendente que durante 4 años paralizó una obra y 2 semanas antes empieza en campaña a prometer que va a construir el hospital, que no hizo durante 4 años. Nosotros creemos que, sin lugar a dudas, es una deuda pendiente del sistema de salud de Pilar la construcción del hospital, y nos van a encontrar muy abocados a tratar de resolver ese problema y a construirlo. Tema de seguridad. Seguridad ha crecido, el tema cámaras ha crecido, según dicen, en tecnología, pero han pasado casos acá cerca donde estamos nuestros estudios, casos en el centro de Pilar con pilarenses históricos y robos todos los días. ¿Cómo se puede cambiar esta situación? Primero, haciéndose cargo. Yo creo que Ducoté nunca se ha hecho cargo de la seguridad, y eso tiene como consecuencia que los pilarenses vivamos con miedo. Siempre la responsabilidad se delegó en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Seguridad, en la gobernadora, pero lo cierto es que eso es un modelo viejo. Ya hace 15, 20 años, con el modelo de Tigre, por ejemplo, es que la sociedad le demanda a los intendentes respuestas en materia de seguridad. Si queremos ir más cerca en el tiempo, el modelo de Escobar, un intendente que también se ha hecho cargo de la seguridad, incorporando nuevas herramientas, ha reducido drásticamente los índices de inseguridad, los casos de inseguridad, porque en definitiva lo que importan son las víctimas. Y acá en Pilar no hemos tenido eso. Por eso nosotros proponemos hacernos cargo de la seguridad con eje en una policía de Pilar. ¿Qué significa esto? Yo creo que el modelo de la policía de la provincia de Buenos Aires para todos los casos ya fracasó y no podemos seguir con la misma dinámica. Ahora sí vimos cómo ese intento de policía local en el 2015 tuvo cosas buenas y cosas malas. Cosas malas, sin lugar a dudas, la formación de los policías en 6 meses, con una incorporación de 3 meses más, de 9 meses, era absolutamente insuficiente. Nosotros creemos que los policías siguen teniéndose que formar en la Bucetich con 2 años de preparación. Ahora, sí vimos también en esa modalidad que los intendentes, como conocemos mejor el territorio, tenemos cosas para aportar. Y lo hicimos puntualmente. Yo me acuerdo que esos 343 primeros policías que salieron de la policía local, como no tenían la preparación definitiva, la primera decisión fue ponerlo en los centros de las localidades y en las paradas de colectivos. Y ahí vimos cómo efectivamente se redujeron, pero profundamente, la cantidad de robos, de arrebatos en los centros de las localidades y en la parada de colectivos cuando la gente va a trabajar a la mañana. Es decir, evidentemente, con la posibilidad de los intendentes de hacerse cargo de la seguridad, rápidamente se pueden tener respuestas. Ahora, ¿eso es suficiente? No. Por supuesto que hay que incorporar tecnología, por supuesto que hay que seguir incorporando cámaras. Ahora, también creemos que hay otras patas en materia de seguridad. Por ejemplo, la justicia. Hay que descentralizar la justicia y acercarla a la gente. Digamos, los que viven en el centro de Pilar tienen la suerte que tienen todas las fiscalías acá. Pero el vecino de Manuel Alberti, de Lago Marcino, de Presidente Derqui, la verdad es que su acceso a la justicia es muy limitado. Entonces, es víctima cuando sufre el delito y es víctima cuando sabe que su investigación va a terminar en la nada. Nosotros proponemos, por supuesto, crear el Departamento Judicial de Pilar, sería la máxima expresión, pero si no,
trabajar fuertemente en la descentralización de las fiscalías. Por ejemplo, nosotros podríamos tener 12 fiscales, que es lo que nos correspondería. Entonces podríamos tener 4 fiscales acá, 4 fiscales en la novena, 4 fiscales en Presidente Derqui, haciendo un acercamiento de la justicia muy importante a la gente, y creo que eso es muy importante. Y por el otro lado, creo que hay una cuestión central, digamos, lo que hay que hacer es prevenir que haya situaciones de robo. Digamos, las cámaras, los móviles sirven para prevenir situaciones que están por cometerse. La justicia para sancionar aquellas que ya se cometieron. Bueno, ¿cómo hacemos para que justamente no haya situaciones delictivas? Creo que hay que trabajar fuertemente en desarrollo social, en la creación de espacios públicos, de polideportivos municipales, para que los chicos estén o en la escuela, o en su casa, o en un espacio público practicando deportes, practicando cultura, donde se le pueden inculcar valores. Me parece que además en estos tiempos está comprobado que la forma más exitosa de combatir la inseguridad es generar sociedades más igualitarias, y eso es a través de un Estado presente. Muy bien, en materia de obras públicas hay un eslogan que dice: hicimos más asfaltos que nadie. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo viste la obra pública en el Partido de Pilar? Primero, que eso es incompatible con la historia, digamos. Y si uno analiza el discurso del intendente Ducoté hace 5 años y lo analiza hoy, a pocos días de terminar su mandato, uno va a ver que faltan las mismas cuadras de asfalto, digamos, tiene un discurso bastante generalista, pero muy poco apegado a la realidad. Nosotros lo que vemos es que hay un atraso y un abandono muy importante en estos espacios públicos, digamos, y lo digo en un contexto en el que cuando uno mira alrededor, ve cómo las cosas cuando se hacen bien se notan. Si uno va a Escobar y ve la gestión que hizo el intendente Sujarchuk, que asumió el mismo día que el intendente Ucoté, bueno, allá hay 7 centros comerciales a cielo abierto, se ha avanzado en la construcción de centros de salud importantes, se ha avanzado en el cuidado del espacio público, en las plazas. Acá eso no pasó. Nos contamos con todo lo contrario. Ahora, los escobarenses pueden decir: bueno, a nosotros nos tocó un muy buen intendente. Bueno, vayamos entonces a Malvinas Argentinas, que también es vecino nuestro, y uno ve cómo pasó lo mismo. Nuevas plazas, trabajos profundos para evitar inundaciones en el límite con Pilar, en el barrio Carumbé. Uno compara el centro comercial de Tortuguitas con el centro comercial de Manuel Alberti y ve la diferencia de 2 intendentes, uno que se ha abocado realmente a potenciar el comercio local y uno que ha creído que las obras se miden en base a los carteles que se ponen por ahí o a la comunicación política, pero no en base a la realidad. Bueno, ya vamos cerrando, faltan las últimas horas de cierre de lo que es la campaña. Sobre todo se viene la veda, seguramente se viene un acto eleccionario muy importante el próximo domingo. Bueno, tenés la cámara para decirle al vecino, en un minuto aproximadamente, para decirle por qué te tienen que votar a vos. La verdad que hace muchos años que me preparo para ser intendente de Pilar, que en este último tiempo recorrí sus calles, sus barrios, pero fundamentalmente me ocupé de defender los intereses de los pilarenses en 4 años en los que realmente sufrimos las políticas públicas de Cambiemos, que conformamos un grupo de jóvenes con ideas, con convicciones, que creemos en la política como herramienta de transformación social y sabemos cómo levantar a Pilar de esta tristeza en la que nos han sometido en los últimos 4 años. Queremos llegar a la intendencia, pero queremos llegar para transformar, y para eso estamos preparados. Muchas gracias, Federico, y bueno, mucho éxito el próximo domingo, y nos vamos a estar viendo seguramente en lo que es la votación y después seguramente en lo que sea durante todo el acto eleccionario. Muchas gracias y un domingo para todos, que la gente se acerque a votar sobre todo. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Como bien decís, ojalá que la gente el domingo vaya a votar, que podamos vivir un proceso democrático en paz, que se queden tranquilos, que desde nuestro espacio lo que vamos a estar haciendo es tratar de cuidar su voto, cualquiera sea el que elige. Nosotros vamos a estar tratando de estar en las escuelas para fiscalizar. Muchas gracias. Pues yo sé que estamos en un momento muy difícil, que la gente está sufriendo, para también convencido de que a partir del 10 de diciembre va a haber un gobierno que nos va a tender una mano, que nos va a acompañar.
queremos devolver un estado presente, queremos devolverle a la gente, podemos generar un vínculo entre el municipio y la gente. Alberto Fernández, presidente. Federico Achával, intendente. Lista 503, Frente de Todos. De esta manera cerramos un programa especial. Hoy no hubo noticiero con el motivo de mostrarle políticamente los candidatos de los que vamos a poder votar el próximo domingo 27 de octubre. Es importante que vayas a votar, que te acerques a esta posibilidad que tenemos desde hace tiempo, por suerte, de elegir a nuestros representantes. Así que esperemos que haya servido, como siempre lo hacemos, para que la comunidad conozca un poquito más de cada candidato. Lo hemos hecho en los distintos actos eleccionarios, a través del noticiero y en este caso con un programa especial que espero lo hayan disfrutado. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, en nuestros horarios habituales, en el noticiero de las 20 y de las 13, como siempre, dando todas las informaciones del partido de Pilar. Que tengan muy buenas noches y hasta luego.